Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este viernes, ya último día, ¿verdad? Esperando para el fin de semana. Así que es un gusto estar aquí con ustedes. Pues el profe Manuel también les va a dar su saludito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola, hola. Hola, Hola, hola. hola. ¿Tal cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Pues sean bienvenidos a esta nueva clase. Y pues bueno, vamos a una nueva último día de clases de la semana. Vamos a un fin de semana bien merecido de descanso para todos. Así que pues les deseo lo mejor y que pasen un buen fin de semana. Pues este día le toca a señor Verónica pues lo que es la clase. Pero vamos a estar aquí pendientes, aquí por cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, los dejo en buenas manos. Ok, pues vamos a darle continuidad a lo que es el desarrollo de nuestra agenda. Vamos a trabajar lo que es nuestro contenido socioemocional. Sabemos que toda la semana hemos trabajado la empatía. Así que los invito a visualizar el siguiente video y luego pues compartir lo que es sus opiniones. Así que veamos. I pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Don't know why I'm surprised. Best of us steps up, our nation stands a little taller. We all play for Canada. Haber visto, ¿verdad? Lo que es el video, pues vamos a habilitar los micrófonos para que ustedes nos den sus aportaciones. Así que vamos a ver quién es el valiente, quién es el primero en dar su opinión sobre la empatía. Vamos, chicos, ánimo. Sabemos que la empatía, ¿verdad? Es ponerse en los pies del otro, es sentir lo que el otro siente, ¿verdad? Recordar de que si nosotros podemos ayudar a otras personas, pues lo hacemos por nuestra propia satisfacción, ¿verdad? Y no solamente es ponerse en el pie, sino que también ayudar a las personas. Estas semanas hemos estado trabajando lo que es diferentes valores, ¿verdad? En cuanto a ayudar a las personas. Así que vamos a ver quién se anima. Vamos, 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 chicos. hola, hola, hola. Bueno, chicos, vamos, por ahí. Ok, Adriel. Hola, señor. Hola, Lo que Adriel, yo entendí adelante. por la reflexión es que no importa cómo seas o te creas, lo importante es que cumplas tus metas o sueños, los que te propones, o los que no sabías que podías cumplir. Ok, muy bien, Adriel, gracias. También, ¿verdad? Tenemos, aquí tenemos otra opinión, vamos a ver.
Veamos. Tengo otra manita levantada. Ánimo, chicos. Ok. Chelsea. ¿Está por ahí Chelsea? Sí, aquí estoy. Ok, Chelsea, denos su opinión. Sí, yo creo que es muy bonito lo que nos enseñaron, porque yo creo que el niño fue bastante empático con la persona discapacitada, ¿verdad? Porque otro niño fuera se burlara de él o incluso no lo dejara jugar. En vez de eso, él se puso en los zapatos de él y ellos estuvieron jugando con en sillas, con ruedas o en carros de juguete de mentira. Eso demuestra que el niño fue empático con él, la persona discapacitada, y en vez de decirle, tú no puedes jugar, adaptaron el juego para que todos pudieran jugar. Entonces eso es lo bonito. Muy bien, gracias Chelsea. Excelente, ¿verdad? Así como dice su compañero, para poder jugar todo, ¿verdad? Compartieron el mismo mensaje. Ahorita los dejo con el profe Emmanuel. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, profe. Bueno, ya cambiamos de micrófono porque ese micrófono quizás es muy chiquito y no me se escucha. Bueno, niños, con respecto a lo que es la reflexión, pues, como decía el señor Verónica, en toda la semana, pues, hemos hablado de lo que es el tema de la empatía, ¿verdad? Espero yo de que a través de toda la semana hayamos aprendido a ser empáticos con las demás personas, no solo nuestra familia, sino que también con todas las personas que podamos, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando tenía su edad hace mucho tiempo, ¿verdad? Pues yo tenía un amigo que él tenía, bueno, cuando él tenía 4 años le dio poliomielitis y pues perdió la articulación de las piernas. Pues a medida fuimos creciendo, pues sin querer nosotros, en ese momento creo que yo ni yo sabía qué era la empatía, ¿verdad? Pues nosotros lo metíamos a jugar, íbamos a las piscinas y lo tirábamos al agua, pero podía nadar, entonces prácticamente él se creó con nosotros como una persona normal, ¿verdad? En ningún momento nosotros le hicimos sentir que él usaba silla de ruedas ni nada, ¿verdad? Entonces, y eso es bueno, ¿verdad? Ahora él ya tiene su familia, sus hijos y todo, pero se desarrolló de una manera excelente, ¿verdad? Pues lo mismo para ustedes, invitarlos a que estas reflexiones no queden solo ahí en el video, solo ahí en los Twitter que ponemos, sino que las llevemos a cabo, las pongamos en práctica, ¿verdad? Así que, pues bueno, no sé si alguien más tiene una opinión. Vamos a ver. Sí. Bueno, yo sé que es el último día, ya a esta hora ya voy a estar un poquito cansadito. Pero bueno, entonces los dejo con sello Vero. Ok, pues gracias, profe, por su participación. Igual los chicos, ¿verdad? Adriel y Chelsea, que siempre están dispuestos a participar, dándonos su opinión. Así que gracias, excelente. Bueno, pues vamos a pasar al desarrollo del contenido. Recuerde que para este día usted tiene la entrega del avance de su proyecto, ¿verdad? Acuérdese de que es solamente la primera fase la que usted va a entregar. Si usted lo quiere hacer ya de una vez en forma de revista, lo puede hacer. Y si no, pues en un documento en Word o en PDF, usted lo puede enviar. Recuerde de que solamente es un borrador, por eso es la fase 1, es el primer entregable. Luego ya para marzo pues tenemos la entrega final. En la entrega final usted ya va a unir las dos fases. La fase que usted ya entregó más la fase que es el producto final. Cualquier duda o consulta pues nos lo puede hacer a través del WhatsApp. La mayoría ya tiene nuestro WhatsApp, ¿verdad? Nos puede consultar. Los grupos, acuérdese que se explicó al inicio de las clases. Si no me equivoco, es la clase número 3, donde dice explicación de tareas. Ahí está, ¿verdad? Toda la definición del proyecto. Y igual usted lo puede descargar
de la plataforma Santillana en mis clases sociales. Ahí está toda la información, igual en el Drive de octavo grado. Ahí está toda la información, ¿verdad? Está en el detalle. Tiene que leer el detalle porque ahí están los criterios que se van a evaluar para la primera fase. Así que cualquier cosa, consulta, pues estamos a la orden y con mucho gusto los vamos a apoyar. Así que cualquier duda, pues no dude en escribir. Y ahora sí, pues pasamos a lo que es el tema. El tema es ambiente, población y condición de vida. ¿Cuál es el indicador de logro? Emitir juicios de valor sobre las causas y consecuencias del impacto ambiental en la condición de vida de las personas. Ahora bien, pasamos a la siguiente lámina, donde explicamos qué es ambiente. Por ambiente, pues, tenemos algunas definiciones ahí. Por ejemplo, es el entorno donde se desarrolla la vida humana. El ambiente es un conjunto de elementos naturales y sociales que están estrechamente relacionados. Se refiere a las condiciones o circunstancias de un lugar, una época o un grupo. Cualquiera de esas tres definiciones es correcta cuando hace referencia a ambiente. Y tenemos que el ambiente es un concepto que tiene distintas definiciones en función del contexto en el cual se está utilizando. El origen de la palabra ambiente proviene del latín, ¿verdad? Ambiens, que significa que rodea justamente una primera definición del término y dice que el ambiente es el entorno donde se desarrolla la vida, ¿verdad? Y así tenemos como la primera definición que presentamos de el ambiente, ¿ok? Entonces pasamos a la segunda lámina. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de problemas ambientales. ¿Pero qué es un problema ambiental? Bueno, pues se considera problema ambiental a toda alteración del equilibrio entre los seres vivos y su entorno. Repito, a la alteración del equilibrio entre los seres vivos y su entorno. ¿Y nosotros cómo podemos clasificar esos problemas ambientales? Bueno, pues según la escala de afectación del lugar, ¿verdad?, de dónde se presenta. Puede ser a nivel mundial, puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel local, pero también se clasifican según el recurso natural involucrado, ya sea agua, aire y suelo. Acá hago un paréntesis con referencia a estos problemas, ¿verdad? Es lo que se le ha dejado trabajar en el proyecto, que usted tiene que identificar lo que son 10 imágenes, ¿verdad?, con los problemas ambientales. Entonces, acá yo les estoy presentando 6 ejemplos, ¿verdad? Ustedes me van a presentar 10. Entonces, eso lo va a enmarcar usted en el continente americano, ¿verdad? O lo puede usted enmarcar a nivel de departamento del Salvador, o lo puede enmarcar a través del municipio, si ustedes residen en Soyapango, si usted reside en Ilopango, si usted reside en Ciudad Delgado, si usted reside en Cojutepec, etcétera, ¿verdad? Usted lo puede, incluso en su colonia, en su comunidad, usted puede representar cualquier tipo de problema a lo que se refiere, ¿verdad? También tenemos acá, ¿verdad?, dentro de los principales problemas tenemos la deforestación. Pues, ¿qué podemos mencionar de la deforestación? Que su origen principal es la situación del bosque por sistemas agrícolas y ganaderos, ¿verdad? Por la construcción de vías de comunicación, pues también eso se produce debido a la tala indiscriminada en incendios, derrumbes o deslaves. A eso se da lo que es la deforestación, ¿verdad? Tenemos el segundo, que es deterioro de los suelos. ¿A qué hace referencia el deterioro de los suelos? Bueno, pues prácticamente a la pérdida de la fertilidad y el empobrecimiento de los suelos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguna de las consecuencias de este fenómeno, por lo que hace necesaria la búsqueda de nuevas tierras, ¿verdad? Lo que genera la repetición del proceso de deterioro. Entonces, a eso hace referencia a lo que denominamos problemas con el deterioro de los suelos. Tenemos el número 3,
que es contaminación por agroquímicos. Es lo que hace los impactos ambientales, ¿verdad? Por el uso de plaguicidas que incluyen contaminación del agua, del suelo. Bueno, pues también afecta a diversos organismos, ¿verdad? Especies que no son objetivos o cuyo poblaciones que van dirigidas al agroquímico, como peces, ¿verdad? Aves y otras especies silvestres, terrestres y acuáticas. Bueno, pues también vemos acá lo que es la reducción de los recursos hídricos, ¿verdad? Cuando hablamos de la pérdida de la cobertura forestal en la zona de carga, pues ha alterado el ciclo hidrológico, lo que provoca grandes inundaciones en época de lluvia y disminución de caudales en la época seca. Y tenemos también el deterioro de los recursos costeros marinos, pues aquí hace referencia, ¿verdad?, a la sedimentación de los ríos por el proceso de la erosión, cuando se habilitan, ¿verdad?, las tierras para la agricultura, el consumo de leñas provenientes de manglares para la producción de sal y para el consumo doméstico, energético, que son algunos de los factores en este fenómeno. Y tenemos por último la contaminación atmosférica. Es uno de los problemas más graves de las grandes ciudades en el mundo. Por ejemplo, para verificar la calidad del aire, vemos en la Ciudad de México, ¿verdad?, se utiliza la escala de IMECAS. ¿Qué quiere decir eso? Que es el índice metropolitano de calidad de aire. ¿Pero qué permite conocer? Bueno, pues permite conocer la concentración del ozono, del monóxido de carbono y las partículas de contaminación que se da en el aire. Cuando vemos esto, pues es una lectura, ¿verdad?, que marca 100 puntos o más de IMECA, que indica qué calidad de aire es buena. Bueno, acá en nuestro país no tenemos esto, ¿verdad? No tenemos esta escala para verificar, ¿verdad?, la purificación del aire. Bueno, pues entonces aquí vemos algunos de los problemas ambientales que nos está afectando en nuestro planeta, ¿verdad? Y específicamente también en el continente americano. Pasamos a la siguiente lámina y aquí les he puesto pues algunos ideas, ¿verdad?, recientes sobre la contaminación. Bueno, pues nos hace referencia a un estudio, ¿verdad?, que se reveló en 100 empresas productoras de combustibles fósiles, muchas de ellas que pertenecen, ¿verdad?, al Estado, y otras que son independientes, ¿verdad? Dice que además tan solo de 10 empresas de alimentos y bebidas tienen más emisiones que en Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega. Todas ellas en conjunto. Eso quiere decir que las empresas de alimentos también son principales promotores de la contaminación, ¿verdad? Y estas empresas producen mucho de lo que compramos, de lo que usamos o desechamos a diario. Son culpables, dice, bueno, pues más de la mitad, ¿verdad?, de las emisiones de gases del efecto invernadero, que después de la industrialización, pues se disparó, ¿verdad? Dice que ni la venta o desecho de sus productos, o sea que el reciclaje, ¿verdad?, va en aumento. Si nosotros ayudamos a conservar nuestro medio ambiente, pues nosotros vamos a ayudar mucho a lo que es el medio ambiente. Y acá dice, pero los consumidores no deberían de ser los únicos en hacer algo al respecto, ¿verdad? Sino que todos los esfuerzos individuales son necesarios, o sea que todos tenemos que colaborar, pero es indispensable que los grandes responsables pues actúen también, ¿verdad? Para no empeorar a más la crisis climática. Entonces, esto es parte de todos, no solamente de las empresas, sino que también de nosotros que consumimos todos los productos, ¿verdad? Entonces, esta es una tarea de todos, evitar la contaminación, buscar soluciones, buscar alternativas para ayudar a nuestro medio ambiente. Y pasamos a la siguiente lámina, pues aquí vemos algo de los recursos naturales. Bueno, pues los recursos naturales son componentes que nos da la naturaleza, que la sociedad valora y utiliza en función de sus necesidades, intereses y capacidad técnica de transformación. ¿Qué quiere decir esto?
que en sentido, ¿verdad?, los problemas ambientales guardan estrecha relación con los recursos naturales y la capacidad o incapacidad que tengan de renovarse. Así estos se clasifican y aquí vemos recursos naturales, recursos renovables, recursos no renovables y los recursos inagotables. ¿A qué hace referencia a los recursos inagotables? Pues son aquellos que existen permanentemente, como la energía solar. En los recursos renovables hace referencia al suelo, el agua, el aire, la fauna, la flora, los cuales deben de ser aprovechados racionalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta la cantidad y capacidad de recuperación. Y tenemos los recursos no renovables, que son aquellos que desaparecen luego de ser utilizados. ¿Por qué? Porque su renovación, ¿verdad?, o reposición depende de los procesos que puedan tardar, ya sea millones de años. En ese grupo, pues, se encuentran los yacimientos minerales, como el oro, el carbón, el petróleo y el gas, ¿verdad? Porque necesitan un proceso de renovación. En eso consiste lo que son los recursos naturales. Bueno, pues nos vamos acá a la siguiente lámina. Y aquí hablamos un poquito de del deterioro ambiental. Cuando hablamos del deterioro ambiental o degradación de la tierra, bueno, pues mencionamos que tiene algunas dificultades, tanto, ¿verdad?, que cambia el sistema que se pretende evaluar, así como el elemento a evaluar. ¿Por qué? Porque es uno de los principales problemas que amenaza la existencia de la humanidad. Se produce por modificaciones del ambiente y el mal uso de los recursos naturales. Pero también digo yo, ¿verdad?, y menciono que puede producirse por la aparición de fenómenos como las inundaciones, las sequías, los terremotos y algunos factores, pues, evidencian el deterioro ambiental, como por ejemplo el cambio climático, el efecto invernadero, la disminución de la capa de ozono y el deterioro de las aguas. Entonces, todo eso, pues, ¿qué va provocando? Lo mismo, contaminación, los mismos problemas ambientales. ¿Qué suceda, verdad? Todos estos efectos, ¿verdad? Y lógicamente, pues, nos va a afectar a nosotros mismos. Entonces, acá es un poquito bien claro, ¿verdad?, que lo que nosotros tenemos que hacer es contribuir para mejorar. Pues aquí les presento esta imagen, ¿verdad?, donde habla que el deterioro ambiental es la degradación de la tierra gracias al consumo de los recursos naturales. Y acá dice, algunas de las causas son aumento de la población, la deforestación, la contaminación excesiva, o cambios de conducta o cambios de planeta. Pues eso se lo dejo, ¿verdad? Se lo dejo para que reaccionemos todos y todas en cuanto a los efectos que está ocasionando, ¿verdad?, el deterioro ambiental. Para ir finalizando, ¿verdad?, con lo que es el contenido, pues también vamos a hablar un poquito. Aquí lo paso, permítame. Bueno, pues aquí no se me guardó la última imagen, pero era, ¿verdad?, sobre el impacto que estamos teniendo en cuanto el impacto ambiental en cuanto a la condición de vida, ¿verdad?, de las personas. Pues vamos acá a hablar un poquito en relación entre la población y el medio ambiente. Pues hablando de la relación entre población y medio ambiente, pues ha cobrado interés en los últimos años. ¿Por qué? Porque se debe que los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las personas no se ha logrado y el deterioro ambiental en todas sus manifestaciones continúa a un ritmo acelerado. Era lo que mencionaba anteriormente. El cambio climático, el efecto invernadero, la disminución de la capa de ozono y el deterioro de las aguas, pues eso es lo que estamos provocando, ¿verdad? Y hoy más que nunca hay que dar respuesta a los problemas que enfrenta la población en relación con los recursos naturales y el medio ambiente. Esto implica que todas las personas sean conscientes de la conservación ambiental y de los beneficios que se obtiene de dicha actividad. Bueno, pues nosotros no aprovechamos, ¿verdad? No estamos aprovechando esa situación. Se trata de armonizar la población y potenciar su capacidad
para organizar, ¿verdad? Y poder salvar lo que son nuestros recursos naturales. Así que en cuanto al contenido, ¿verdad? Hace mucho que debemos de reflexionar sobre esta situación. Bueno, pues a continuación habilito micrófono, ¿verdad? Y para que podamos dar nuestra opinión. Así que veo la mano de Ricardo, si quiere aportar algo. Sí, señor, es que yo tengo una duda sobre Pablo Calero también. Sí. Puede abrir su micrófono, ya está habilitado. Ricardo Vaya. Sánchez. Yo, ¿qué hablo, Ricardo? Bueno. Vaya, yo tengo una duda sobre la tarea. De que, vaya, como son 10 imágenes las que vamos a poner, vea. Entonces, podríamos poner como dos imágenes sobre cierto tipo de contaminación, es decir, dos imágenes del mismo tipo de contaminación, pero como explicado de manera diferente, es decir, centrándose en otra parte, pero del mismo tema de la contaminación. Por ejemplo, dos imágenes sobre la deforestación, pero hablando de la deforestación en dos maneras diferentes, no sé si me entiende. Sí, sí, vaya, por ejemplo, si usted me quiere poner la deforestación, tala de árboles por construcción de vivienda, o tala de árboles por construcción de carretera, ahí estamos hablando de dos puntos. No sé si a eso se refiere. Ajá, más o menos, porque vaya, le voy a poner otro. Es decir, la contaminación del aire, y entonces le podría poner una imagen sobre la contaminación como de las empresas y otra de la contaminación del aire por la quema de basura. Sí, se puede, pero tendría que ser imágenes diferentes, pero puede alucinar al mismo a un problema. Ah, vaya, señor, gracias. Pablo tenía la mano levantada. Señor, ¿verdad que IMECA significa Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, verdad? Sí, sí. Ajá. Correcto. Índice Metropolitano de la Calidad del Aire. Eso es en México, ¿verdad? Sí, en México. Bueno, esta permite, ¿verdad?, conocer la concentración del ozono, el monóxido de carbono y las diferentes partículas del aire. Correcto. Ajá. Gracias, Pablo. Ve otra manita de Adriel. Señor, una pregunta. Dígame. ¿Y el IMECA solo es en la Ciudad de México o también en todo el mundo? No, ahorita solo está en México, en la Ciudad de México, ¿verdad? Es en América, solo está en México. ¿Porque es la más contaminante de América o...? Sí, es uno de los principales países contaminantes, igual que Estados Unidos. Señor, una pregunta. También. ¿Y cuando marca más de 100 puntos tienen que evacuar esa zona? Cuando marca más de 100 puntos, pues sí, ¿verdad? No la evacúan en su totalidad, pero sí utilizan diferentes medidas para que baje las partículas, ¿verdad? No tienen que usar de las mascarillas que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Ah, no, todavía no han llegado a eso. No, lo que pasa es que es lugar de medición para verificar la cantidad de contaminante que posee la atmósfera. Pero sí, tratan de reducirla, multan a las empresas, principalmente que son las que contaminan, ¿verdad? Ok, gracias, señor. Ok. ¿Algo otra pregunta? Si no, pasamos a nuestra siguiente actividad. Señor, yo tengo una pregunta. Dígame. Con lo de la reseña crítica de la lluvia ácida, ¿va a ser solo poner yo o cómo? Angie, no le entendí la pregunta. Lo de la reseña crítica de la lluvia ácida. Hola, es que casi lo no se que Angie escucha. Quiere decir, señor,
Es que si lo de la reseña crítica de la lluvia ácida. Ah, sí, sí. Vaya, chicos. Hola. Es que yo le preguntaba que cómo vamos a hacer lo de las revistas. ¿Cómo vamos a hacer lo de las revistas? Eso me pregunta. ¿Cómo vamos a hacer lo de la reseña de la lluvia ácida? ¿Cómo vamos a hacer la reseña de la lluvia ácida? Ah, ok. Aquí yo no le escuchaba nada, pero ya el profe está pendiente aquí. Pues usted va a hacer, ¿verdad?, un resumen acerca, va a describir todo sobre lo de la lluvia ácida. Y además de eso, usted va a poner las causas y consecuencias. Usted puede utilizar su libro de texto o buscar información en internet, ¿verdad? Y luego puede hacer lo que es la reseña histórica. Soy una pregunta con lo que dijo Angie. Tiene que llevar de qué está formada y cuáles son sus consecuencias. Sí, cuáles son sus componentes, en qué consiste, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias o efectos que produce a la población, a los seres humanos, daños en los bosques, daños en la salud humana y así, etcétera. Hola, ¿otra pregunta? Yo. Ok, dígame. ¿Se puede poner incendios forestales? Sí. Gracias. Ok. Bueno, pues chicos, nos vamos al libro de texto. Vamos a trabajar la página de su libro de texto, página 30. Página 30. Nos vamos a la página 30. Si usted no tiene su libro de texto, no se preocupe. Tenemos el libro en la página web, ¿verdad? El libro web en la plataforma Santillana. Y usted puede hacer sus actividades en su cuaderno. No se preocupe, ¿verdad? Así que de una vez ustedes pueden ir subrayando en el libro de texto. Y los que no tienen su libro pueden hacer su mapa conceptual con las preguntas. Ok, entonces ahorita nos vamos para la página 30. Ahorita se las presento acá. Ok, ahí tenemos la primera actividad. Dice, escribe ejemplos de cada una de las clases de recursos naturales según su capacidad de renovación específica, su utilidad para los seres humanos. Vamos a ver, ¿quién nos colabora con el primer ejemplo de la actividad? Inagotables. El aire. La energía. El agua. La luz del sol. El sol. Vaya, pero recuerde que tiene que decirme por qué, ¿verdad? La energía solar. Ajá. ¿Por qué? Porque el sol no se puede acabar. Ajá. Sí, sí se puede acabar. Sí, pero faltan billones de años para que se acabe. Solo son billones de años para que el sol se convierta en una supergigante roja y luego se encoge en una enana blanca. Ah, ok. Y luego explote y cree un hoyo negro. Muy bien. No creo, no tiene suficiente masa para hacer un agujero negro el sol. Ok, sigamos. Dijeron el sol es la principal fuente de energía para las plantas, la fotosíntesis, ¿verdad? Y los humanos, pues, nos da calor. El oxígeno cuenta. El oxígeno por el sol, por inagotable. ¿Entrará el oxígeno en inagotable? Yo creo que sí. No. Sí. No. Depende. No, porque es renovable. Se puede acabar. No, porque los árboles lo crean y se podría acabar. Sí, si muy bien, árboles, correcto, sí.
si hay mucha tala de árboles, al final no vamos a tener oxígeno. Muy bien. Pasamos al siguiente. Renovable. El suelo. En renovable tenemos el suelo. ¿Por qué? Por la degradación. Ah, muy bien. ¿Pero para qué nos sirve el suelo? Para darle vitaminas a los árboles y que crezcan. Ah, muy bien. Excelente, ¿verdad? ¿Otros recursos renovables? El agua. ¿Otros recursos renovables? El aire. El aire, aire, la energía eólica. El agua. El agua también, ¿verdad? Es indispensable para el humano, para el consumo y para nuestra higiene personal. Muy bien, ahora pasamos al siguiente, que son los renovables. Muy bien, los renovables, vamos acá. No, los no renovables. Ajá, los no renovables. Los no renovables. El petróleo. Muy bien. El carbón. Petróleo. También el carbón, ¿verdad? Excelente, muy bien. Ahora usted vaya anotando ahí, ¿verdad? Y tiene que especificar, señor, la utilidad para el ser humano. Así que, señor, yo le pregunta. Dígame. El diamante sería un recurso no renovable. El diamante. ¿De dónde proviene el diamante? De las minas, de los más profundos. Un carbón comprimido. Ajá, de un carbón comprimido. Pero esos que se pueden crear solos, al igual que los cristales. Sí. Exacto. El diamante se crea por la presión del carbono y es una piedra pura, por así decirlo. ¿Y cuánto tarda su proceso? Millones de años. Alrededor de 100 años. Alrededor de 350 a 500 años. Ajá. Entonces, ¿podríamos decir que es renovable? Y se produce en masa, tal vez. Sí. Sí, pero tarda mucho. Tardaría un gran proceso, ¿verdad? Así que creo que no. Muy bien, chicos. Gracias por sus aportes. Muy bien. Ahora nos vamos para la pregunta 2. Siempre estamos en la página 30. Acá se los presento. Completa el siguiente párrafo usando palabras claves. Ten presente que 3 de ellas no corresponden. Vaya, aquí sí necesito que usted me ayude con la primera. Aquí lo comienzo. El ambiente es el entorno en el que se desarrolla la vida humana. Ahora bien, posee gran variedad de recursos. Biodiversidad. Recursos. Vamos a ver. Recursos, muy bien. De recursos naturales que la sociedad valora y utiliza en función de sus necesidades. Su uso inadecuado ha generado problemas ambientales que son alteraciones de equilibrio. Muy bien, ahí dijeron el equilibrio. Excelente. Entre los seres vivos y su entorno. Vamos al segundo párrafo. Los seres humanos han generado altos impactos, correcto, en el medio ambiente con la producción, muy bien, con la producción agrícola, el crecimiento poblacional y la revolución tecnológica. Esos procesos han generado deterioro ambiental y problemas como el calentamiento. Muy bien, como el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad. Correcto, muy bien, aplauso. Excelente, chicos. Acabamos de efectuar la actividad número 2. Nos vamos a la actividad 3.
aquí está la actividad 3. Observa las siguientes imágenes y luego explica con qué problemas ambientales está relacionada, tomando en cuenta sus causas y consecuencias. Parecido a su trabajo. La mascarilla. Vamos a ver quién lo pone. Por el coronavirus. El coronavirus. Pero, ¿qué problema ambiental es? Contaminación del aire. Aire. Ah, muy bien. Puede ser contaminación del aire, contaminación atmosférica. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son sus causas y consecuencias? Una causa. La producción de dióxido de azufre. De dióxido de azufre. Producción de objetos desechables. No, ahorita estamos con el primero. Vale, su compañero dijo azufre, pero no, sería monóxido de carbono. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta contaminación? El coronavirus. Enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias. El coronavirus no. Enfermedades respiratorias. Muy bien. Ahora sí, pasamos al siguiente imagen acá. ¿Qué observa? ¿Qué problema ambiental? Contaminación del suelo. Contaminación del agua. Se ve el agua por aquí, ¿verdad? Contaminación. Sí, lo vamos a dejar como contaminación del agua. ¿Por qué se da la contaminación del agua? Porque arrojamos mucha basura. Porque tiramos basura al agua. De desechos. Excelente, ¿verdad? Por los desechos que nosotros mismos provocamos. También puede ser por el agua, por agroquímicos, las empresas, ¿verdad? Etcétera. ¿Y qué consecuencias trae? Se mueren animales marinos del sistema digestivo. Ah, muy bien. Afecta falta del agua. Ah, muy bien. Que ya no hay agua potable. Excelente, ¿verdad? Además de afectar los ecosistemas acuáticos, inhabilita, ¿verdad?, el recurso hídrico para diversas actividades humanas, especialmente para nosotros. Muy bien, chicos. Hemos finalizado lo que es la actividad de la página 30, ¿verdad? Así que ahorita aquí vamos a ir finalizando, solo que no me da, permíteme. Cualquier duda que usted tenga, pues nos las puede hacer a través de el WhatsApp, ¿verdad? Y recuerde que para la actividad de este día tiene hasta las 12 de la medianoche para poder enviar la tarea de ahora, que es el avance, la primera fase. Usted la puede entregar en un Word o un PDF, o la puede ya enviar en forma de revista, como usted lo prefiera. Recuerda que es la primera fase, es el primer entregable. Y para octavo A, me lo tiene que enviar a mi correo beritoartondemartinez@gmail.com. Y octavo B, C y D al correo del profe Douglas M. Martínez 10@gmail.com. Igual están en el detalle de tarea, ¿verdad? Ahí están especificados los dos correos electrónicos. En asunto, recuerden poner el grado y el número de equipo. Y luego, pues, nos adjunta el archivo y ahí ponen el nombre de los integrantes. Así que no sé si tiene alguna duda, si no, nos quedamos hasta acá. No, señor, todo claro. Ok, chicos, entonces nos quedamos hasta acá. Que pasen un feliz día. Gracias, señor. Gracias, señor. Adiós. Gracias, adiós. Gracias, señor. Adiós. Adiós, señor. Gracias por la clase. Gracias.